parece si este año para Navidad, en lugar de pavo, comemos lechón? ¿Lechón? Sí, la tía Sara me dio su receta y mira qué bien se ve Gilberto. Ya está listo para una gran cena. Haz lo que quieras, mujer. ¿Escuchaste, Carlota? Los amos me van a invitar a la cena de Navidad. A propósito, ¿qué significa lechón? Me parece que eso vamos a cenar. Ay, pequeño, me temo que nada es como piensas. Pero no te preocupes, yo tengo un plan y te protegeré. Fue una Navidad cuando sucedió algo extraño. Un cartel apareció en el portal. El granero aquel era un texto que decía: aquí vive un cerdito sin igual. Ser los dueños de un cerdito tan famoso. Pues mire. ¡Ay, estamos tan orgullosos y emocionados por nuestro pequeño Gilberto! Cada vez viene más y más gente a ver los maravillosos letreros que aparecen en el granero. Sí, eso nos ha ayudado mucho porque... Ya ves, viejo, ¿y tú qué querías sacrificarlo ya? Por suerte, yo me opuse. ¿De qué estás hablando, mujer? Es una hermosa medalla, Gilberto, y te la tienes bien merecida. ¿Te sientes bien, Carlota? Tu voz se oye muy rara. Estoy un poco cansada, quizá, pero me siento tranquila. Tu triunfo de hoy, en una pequeña parte, también es triunfo mío. Ahora vivirás muchos años sin peligro. ¿Por qué hiciste esto por mí, Carlota? Tú has sido mi amigo. Solo eso es más que suficiente. Después de todo, ¿qué es la vida? Nacemos, vivimos un poco y después morimos. La vida de una araña no es muy agradable, con eso de tener que atrapar moscas para comer. El haberte ayudado ha hecho que mi vida fuera un poco más interesante y placentera. Yo no tengo tu facilidad de palabra, Carlota, pero quiero decirte que gustoso daría mi vida por salvar la tuya. Estoy segura de que lo harías.